Oh, baby, I was born to hold you tight. Kiss you on the cheek, tuck you in at night. And when you're with me, I'm all right. Spend your life with me. Oh, cause I can't stop loving you up this way. Even if my hair turns old and gray, I'm never gonna have it any other way. Spend your life with me. Cause oh, the sun will keep on burning. Oh, spend your life with me. You baby, spend your life with me. Hola, hola, Dios te bendiga. Qué gusto que es poder estar otra vez compartiendo este programa con todos vosotros. Estamos en este programa viajando por el mundo y hoy vamos a realizar otro viaje muy, pero muy interesante. Nos vamos a dirigir al país de Pakistán. Yo sé que es un país que para muchos es bastante desconocido. Simplemente escuchamos su nombre en las noticias. Pero hoy vamos a ir a visitarlo y queremos que nos acompañes. Vamos a conocer el lugar, aquellos lugares preciosos que también hay en Pakistán. Y también, por supuesto, vamos a conocer su gente y vamos a hablar también de su religión. Pero como siempre, estoy muy bien acompañado. Tengo aquí a mi izquierda, en primera instancia, a Ronald Ordóñez. Dios te bendiga, Ronald, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que encantado de estar compartiendo este tiempo con ustedes y bueno, también expectante por ver lo que hemos preparado cada uno en su sección y bueno, dispuestos a disfrutar del viaje. Y tú nos vas a llevar a conocer el lugar, ¿no? A conocer un poco el lugar, su situación, algo de su clima, una muy breve reseña de su historia, porque claro, aunque es un país muy joven donde ya ahondaremos, tiene una historia bastante profunda y marcada. Perfecto, muy bien. Y después también tenemos a Javier Ontivero. Dios te bendiga, Javier. Muy buenas, compañeros. Saludo a todos los viajeros que nos están acompañando en esta oportunidad y también entusiasmado por emprender ya este viaje y que empecemos. Qué bueno. También Javier nos va a llevar a conocer un poquito su gente, cómo sí. Es el pakistaní. Bueno, quienes viven allí, ¿no? Claro, me toca que vengan conmigo y conozcamos un poco de la cultura, de las personas, cómo son las personas que allí viven, y un poco de la cultura, de lo bueno y de lo no tan bueno que hay allí en este país. Así que... Claro, y estamos hablando de uno de los países con la mayor cantidad, una de las mayores cantidades de habitantes que hay en el mundo, ¿no? Por metros cuadrados. La verdad que es un país que tiene muchísimos habitantes, ¿no? Así es. Muy bien, así que bueno, vamos a hacer ese recorrido, ese viaje, que esperemos que sea un viaje que te agrade, que te guste, por Pakistán. Y sin más demora, vamos a... Bueno, antes de decir todo esto, me estaba olvidando también que vamos a ver acerca de su religión, que es muy interesante porque es un país netamente... musulmán, incluso un país que se ha creado justamente en nombre del Islam, ¿no? Así que es el único país del mundo que se ha creado en nombre del Islam, así que por lo tanto su religión principal es el islamismo, ¿no? Así que vamos a ver acerca de su religión, cómo es la vida también allí de los cristianos, porque hay, de acuerdo a su constitución, hay libertad, de expresión, libertad de culto, pero a la hora de la verdad que los cristianos y todos aquellos que pertenecen a otras religiones no la pasan tan bien. Así que todo ello también vamos a verlo, todo lo que se vive en ese sentido en Pakistán. Pero bueno, sin más demora ya, nos vamos a ir, Ronald, de la mano de Ronald, que nos haga conocer un poquito este país. Bueno, sí, la verdad que vamos a empezar diciendo, por ejemplo, que eso, que Pakistán es un país de los países más jóvenes asentado como Estado y bueno, que tiene una historia muy breve, pero bueno, vamos a empezar por la situación, si les parece bien, y digamos en este caso que Pakistán, por ejemplo, se encuentra ubicado en la parte sur. Es un país joven en el sentido, por decirlo, con el nombre de Pakistán, ¿no? Exactamente. O sea, porque en realidad, como todos los pueblos del mundo... Claro, tienen su historia, su territorio, ¿no? Lo que es su territorio en sí tiene una
quizás no una cultura, porque la cultura está muy marcada, muy definida, claro. Pero sí que tiene, pues, por ejemplo, conserva muchas construcciones que datan, vamos, con vestigios antiguísimos. De hecho, claro. Se dice que los lugares más pintorescos de Asia están allí en Pakistán. Wow. Pero de alguna manera fue como que le tocó a la nación de Pakistán, pero eso estaba ya, según las fuentes consultadas, bueno, cientos de años atrás. Así que, bueno, continuamos diciendo que se encuentra en el sur del continente asiático, bueno, y sus límites son al noroeste limita con Afganistán, al suroeste con Irán, al noreste, en este caso con China, y al este, bueno, con la vecina India, que, como entraremos luego en el tema, están muy ligadas sus historias, sus tradiciones, sus culturas y demás. Y en la parte sur limita con el Océano Índico, con el Mar Arábigo concretamente, que tiene una extensión costera de unos 1.046 kilómetros, más o menos. Así que, bueno, es la verdad que una costa, una extensión en cuanto a costa bastante generosa, ¿no? Hay países que no disfrutan de eso. Podríamos decir que el principal río de Pakistán es el Indo y confluye desde norte a sur y desemboca en el Mar Arábigo. También podemos decir, por ejemplo, que en la parte noreste de Pakistán confluyen grandes cordilleras. Una de ellas es el Karakorum, por ejemplo. Tenemos allí una imagen donde podemos ver, pues, un monte muy pronunciado. Sí, lo podemos ver en pantalla, ¿no? Sí, allí está una imagen, la verdad, que preciosa, ¿no? Y, bueno, también el Himalaya, en su vertiente por el Pakistán, por ejemplo, alberga algunas de las cumbres más altas del mundo. Bueno, podemos decir también que encontramos el punto más alto de Pakistán, es el K2, que es una montaña muy atractiva, podemos decir, para las personas que les gusta practicar el deporte de riesgo, pero también peligrosa, ¿no? Porque, bueno, no es nuevo para nadie que se ha cobrado muchas víctimas mortales y bueno. El nombre oficial es la República Islámica de Pakistán y que tiene una superficie de 796.095 kilómetros cuadrados. Así que fijaos que la extensión, ¿no?, que tiene el territorio de Pakistán y también la subpoblación, aproximadamente de 227,4 millones, ¿no?, de habitantes. Así que ahí vemos cómo es un país grande, y es uno de los países que más habitantes tienen, ¿no? Bueno, sí, tiene una de las mayores poblaciones en cuanto a la densidad. Se dice que, según las fuentes consultadas, unos 282.9 habitantes, 282.000 personas sería por kilómetro cuadrado. Así que esto es, pues, realmente impresionante. Y también podemos decir, bueno, siempre que hablamos de datos y estadísticas, aunque las fuentes que consultamos son fiables, pero siempre en cuanto a habitantes sabemos que son datos aproximados por el tema de la natalidad, de la mortalidad. Entonces, no podemos dar una cifra exacta, pero es más o menos ocurre de esta manera. Podemos decir también que la esperanza de vida, por ejemplo, para los varones es de 65 años y medio. Y para las mujeres de unos 68 años y medio. Es poco, ¿no? No sé realmente qué tiene que ver o qué es lo que mayor influye en esto, pero puede deberse, pienso yo, también a los constantes enfrentamientos y problemas, ¿no?, que hay entre culturas, entre religiones, temas de política también. No sé si es una de las causas también por la cual la esperanza de vida, pues, desciende un poco, más que todo en los varones. Bueno, pues de esta manera podemos decir también que su capital es Islamabad, con unos 1.200.000 habitantes más o menos. Y bueno, ¿qué parece si empezamos a hablar del clima, por ejemplo? Ok. Pakistán tiene un clima subtropical, lo que lo hace mucho más cálido y seco que Europa.
Pero bueno, eso es bastante discutible, ya que nosotros entendemos bastante del cálido, ya que estamos en esta parte de la geografía europea, muy hermosa, por cierto, pero también muy, muy, muy calurosa. Así que también dice que solo en unos pocos meses al año bajan las temperaturas, desciende la temperatura por la noche, pero esto se debe también a que en estos meses húmedos va acompañado de muchas lluvias torrenciales. Por lo tanto, se dice que la temperatura oscilan de 20 a 39 grados centígrados y que depende de la región y del día, pues pueden alcanzar fácilmente los 42 grados. Uh-huh. Lo que decía, pues que en esta parte de la geografía, pues es normal igualar esa temperatura e incluso diríamos que fácilmente superable. Podemos hablar de sus símbolos también, por ejemplo, la bandera. Tenemos una imagen por ahí. Pakistán presume con orgullo una bandera llena de símbolos islámicos. Por ejemplo, podemos encontrar, mira, allí la tenemos. Podemos encontrar, por ejemplo, que en el centro tiene una media luna que evoca lo que es el progreso. La estrella que tiene junto a la luna, pues de alguna manera representa para ellos el conocimiento, la luz, podríamos decir que la sabiduría, de acuerdo, ellos la conciben o la ven. Y tenemos ahí una amplia franja verde, que es la que representa para ellos la prosperidad y la mayoría de seguidores fieles al Islam. Y ahí también tenemos una pequeña franja blanca que simboliza la paz, pero bueno, también representa, aparte de la paz, representa la minoría religiosa, pero bueno, según la fuente consultada, también una paz que se anhela, porque la realidad es que Pakistán se encuentra sumergida en constantes conflictos por el tema, abundamos otra vez, de religión y de política. Muy bien, vamos a hacer una breve reseña de su historia y podemos decir que la historia de Pakistán es breve, como ya lo habíamos dicho en un principio, pues esta nación se creó el 14 de agosto de 1947 al conseguir la independencia de la India. Pese a no llegar el siglo de antigüedad, por ejemplo, la nación ha vivido gran cantidad de conflictos, guerras civiles, golpes de estados y demás. Así que es imposible hablar de la historia de Pakistán sin denotar, por ejemplo, que es consecuencia de un desmembramiento de lo que es la antigua India. Uh-huh. Y esto fue precisamente, se originó precisamente como resultado o como pretexto de buscar un sitio o un refugio para las personas que se identificaban con la religión del Islam. Así que fue como... Claro, porque era una lucha también religiosa, ¿no? Que había, digamos, con la India, ¿no? También por la religión hindú, ¿no? Entonces es como que, después lo vamos a ver en la parte religiosa, pero por eso es que se funda como un lugar para los islamitas, ¿no? Uh-huh. En realidad. Ahí está. También podríamos decir, por ejemplo, que los actuales pakistaníes no echan de menos para nada su antigua patria refiriéndose a la India, pero, por ejemplo, sí su religión. Fruto de ello, o consecuencia de ellos, podemos ver que hay constantes enfrentamientos precisamente en las zonas fronterizas donde, bajo el pretexto de alcanzar una paz o como un cruce de religiones, se dan estos enfrentamientos y, bueno, la verdad que el resultado es desastroso y nada favorable para la imagen de esta nación. Así que bueno, el 14 de agosto, como decíamos anteriormente, del 47, entra el Acta de Independencia de Pakistán de la India. Por tanto, quedan dos estados constituidos, a un lado Pakistán y al otro lado la India. Y claro, esto tenemos que abundar mucho, tristemente, en este tema de la guerra interna, por decirlo de alguna manera, por temas religiosos. Y a raíz de esto se siguen creando más conflictos de esto. Entonces, ¿qué pasa? Da como resultado que las personas que se encuentran del lado de Pakistán, pero simpatizan con el hinduismo,
huyen o salen de Pakistán para entrar en la India, pues más o menos aproximadamente dice que unos 10 millones de personas. O sea, claro, que fíjate. Wow. Y por el contrario, las personas que le toca, digamos, de alguna manera la suerte de quedarse en la India, pero simpatizan con el Islam, tienen que trasladarse hacia Pakistán, pues, para vivir lo que ellos creen que es correcto. Y esto dice que es una cantidad un poco menor, que serían unos 7 millones de habitantes, más o menos. Así que, bueno, así, de esta manera, también decimos que Pakistán estuvo hasta el año de 1971 formado por dos regiones, que era el Pakistán Oriental y al oeste la Pakistán Oriental. Pero tras un proceso de conflictos y más conflictos, este último territorio se pasa a convertirse en territorio de la India, lo que es conocido actualmente como Bangladesh. Bueno, y así, sin mucho más que hablar de esto, pues hay unas imágenes que traigo también de lugares turísticos no muy definidos, a ver si nuestros compañeros la pueden colocar. Que es, como decíamos anteriormente, que en Pakistán tiene una muy corta historia como estado, como nación fundada, pero que su territorio alberga, decía, que uno de los lugares, de hecho, más pintoresco de todo Asia, con vestigios que datan construcciones de más de 5.000 años de antigüedad, según esto. Y bueno, allí podemos ver diferentes mezquitas, por ejemplo, plazas o monumentos, unos paisajes, la verdad, que son dignos de conocer o de ver, pero que, al decir la verdad, no sé si me sentiría muy tentado yo, aún viendo la belleza de las imágenes, a visitar este terreno, bueno, por lo conflictivo de lo cotidiano, de lo que sucede allí en el día a día. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ronald. Ahí hemos estado, por lo menos, conociendo algo. Debido a que tenemos tan poco tiempo, no podemos ahondar quizás en más cosas, ¿no?, de Pakistán. Así que ahí, gracias, Ronald, porque nos has dado un pantallazo más o menos para tener una idea de cómo es Pakistán, el territorio, etcétera, etcétera. Y ahora, Javi, nos vas a hablar un poquito acerca de su gente, las costumbres y, bueno, conocer un poquito más también en este viaje que estamos haciendo a Pakistán. Así es, me ha tocado a mí. El que vayan conmigo, salgamos a la calle allí en Pakistán, visitemos los lugares y que podamos conocer un poco de la gente, la cultura, lo que allí se vive el día a día. Pero antes de salir a este viaje, debo decirles que cualquier persona que vaya a ir allí tiene que saber que hay muchas cosas que aprender antes y muchas cosas que investigar para que tu viaje allí sea bueno y no tengas ningún tipo de problemas. El primero, y que me sorprendía cuando lo leía, era que tienes que sacarte un seguro de alto riesgo. Así que los oyentes que están allí, para país de alto riesgo. Un seguro normal de turista, de un seguro de vida de turista normal, no lo vas a poder sacar porque muchas empresas tienen una lista de países, vamos a decirle, la lista negra de países con más riesgo, y Pakistán está en una de ellas. Más allá de sus conflictos políticos, de la guerra, de la inseguridad también que hay en ese país, Pakistán se encuentra en varias fallas de las placas tectónicas o donde empiezan y terminan. Entonces hay muchos terremotos y muchos movimientos sísmicos, por lo cual también lo hace un país un poco inestable en eso. Pero yo creo que es más lo inseguro por el otro lado, sí, que por eso. Inseguro por el tema de los sí, conflictos. Sí, porque, ¿no?, además de los conflictos, tiene esto. Pero, ¿qué puedo decirle? Vamos a empezar hablando de su gente. Lo primero que te vas a encontrar cuando vayas a Pakistán, y una de las cosas más bonitas y lo que te va a dejar más sabor de boca delicioso, es su gente y el trato de su gente. Es una gente
personas muy amables, hospitalarias, te ofrecen absolutamente todo lo que tienen porque su religión así se los pide. El Islam les pide que a ver, sus seguidores, los seguidores del Islam, tienen son muy practicantes. O sea, practican el Islam y el Corán tal cual lo leen, así lo practican. Entonces, una de las cosas más importantes es el recibir al turista o al visitante. No hace falta que seas de otro lado. Si tú vas de visita de una casa a otra o de una provincia a otra, tienen como que el visitante es un enviado de Alá, en este caso, ¿no? Mm. Entonces lo tratan como tal, como un enviado. Entonces no tendrán problema en invitarte a pasar a tu casa, darte de comer de los que tienen, invitarte a dormir y tener una cierta atenciones contigo. Entonces eso es lo primero que te encuentras. En ese sentido, culturalmente, son personas hospitalarias, ¿no? Así es. Te reciben bien, te hacen sentir bien. Lo que pasa que un poco como sucede en prácticamente en todos los lugares, ¿no? Hay personas que realmente viven la vida, tienen un determinado comportamiento, y hay otros que ya son más extremistas, ¿no? Que claro, es un poquito, lo vamos a ver más adelante con el tema de la religión, ¿no? Porque en definitiva, a veces es como que siempre le echamos la culpa al Islam de todo, ¿no? Pero en definitiva, claro, aquellas personas que practican la religión, digamos, de verdad, ¿no? Así. Sin dejarse llevar por los extremismos y todo esto, son personas cordiales, claro, son personas que toman lo bueno. Que te reciben bien, ¿no? Claro, sí, exactamente. Toman lo bueno de la religión y lo ponen en práctica, y eso habla muy bien de ellos. En relación a lo que tú dices, se tiene como un cierto recelo a la hora de hablar de Pakistán, y uno dice, no, allí es todo guerra o todo el mundo anda con ametralladoras en la mano. Pero hay ciertas zonas que son así, que es verdad que hay ciertas zonas que no se aconsejan visitar absolutamente bajo ninguna circunstancia, pero el general de las personas tienen un carácter así, amable, que son por naturaleza personas que son cordiales, son cordiales y demás. En cuanto a la religión, en cuanto a las costumbres que tienen, que llevan con ellos desde toda la vida, por tradición, que les han enseñado, no son tampoco con el visitante, con el turista, no te la imponen obligatoriamente. Es verdad que tú puedes llevar, por ejemplo, ellos tienen una vestimenta particular. Y pueden ver, ahí tenemos imágenes, su vestimenta. A ver, esta es una imagen un poco, ¿cómo decirlo?, de modelo, ¿no? O el modelo típico, o la vestimenta típica muy adornada. Pero se asemeja así lo que es su vestimenta. Puedes llevarla, si tú eres un turista, puedes llevarla o no. No te lo van a obligar. Que si lo llevas, te lo agradecerán. Claro, porque sería, yo creo que lo deben interpretar bien en ese sentido, ¿no? Porque si tú llegas al lugar y te quieres poner como una honra de su ropa, claro, decir, wow. A diferencia de otras culturas que lo pueden ver como un insulto o como, oye, tú no te puedes vestir como nosotros porque tú no profesas lo que nosotros profesamos, o no tienes nuestras costumbres. Claro, que tú eres distinto. Claro, ¿no? Entonces, pero en este caso, si quieres caer bien y si quieres tener aún mejor recibimiento, pues te pones ahí su ropa. ¿Qué puedo decirle en cuanto a las calles? Porque ya hemos salido, hemos conocido a la gente. ¿Qué va a ser lo que te vas a encontrar en la calle cuando vayas? Pues te puedes encontrar de todo. Porque es una ciudad muy colorida y una ciudad muy viva. A lo mejor podemos ver en imágenes. Tú ahí puedes tener a lo mejor una farmacia y al lado, en la calle, una persona vendiendo, no lo sé, pollo o de repente un hotel y al lado un criadero de animales. Es muy, muy variada su cultura en cuanto a la calle. Y eso se debe a que... O sea, que no hay un orden urbanístico, no, digamos. No hay un sentido. Orden ni tampoco, ¿cómo decirlo? Tampoco les importa que no lo haya.
por la falta de turistas que hay, o sea, como no están acostumbrados a recibir muchos turistas, lo hacen porque les apetece a ellos. Y si pintan una casa rosa y al lado una negra y al lado una amarilla, lo hacen porque ellos lo quieren hacer así y no les importa mucho el quedar bien o el decir, no, vamos a hacer esta zona de esta forma para que el turista lo vea más bonito y que eso. Pero no, van por las calles, caminando por la calle, no por la acera, como te puedes encontrar animales pintados de distintas formas, como coches pintados también de cualquier manera. Entonces eso en cuanto a la calle. Es muy colorida, hay mucha variedad de todo. Hay ventas ambulantes también, ¿no? Ventas sí. ambulantes en casi Muchísimo. Todas las calles. Uh-huh. Tú puedes comprar lo que quieras en cualquier momento. Eso lo vas a encontrar, eso es lo bueno. Qué bueno. Pero me llama la atención que es debido a que no le interesa aparentar o no les interesa mostrar algo que no son, sino simplemente lo hacen porque a ellos les gusta así. Claro. Y lo hacen. Y sin duda que es porque quizás no está fomentado todo el tema del turismo, ¿no? Mm. En cambio, aquellos lugares que son turísticos y que, por ejemplo, en el caso de España, que uno de los ingresos más altos claro. que tiene España... Digamos, es con respecto al turismo, claro. ¿no? Entonces, por eso que se tiene en cuenta tantas cosas, tantos detalles, ¿no? ¿Para qué? Siempre pensando en la gente que viene de visita, claro. que realmente lo puedan disfrutar, que lo puedan pasar bien, etcétera, etcétera. Entonces, hay una mentalidad que piensa en el claro. que viene a visitar, ¿no? En cambio, como no se fomenta tanto el turismo, totalmente. Entonces no hay ese tipo de mentalidad. Claro, si tú como tú dijiste, aquí mismo, bueno, o en países, en otro tipo de países donde viven del turismo, te penan o te multan si tú pintas tu fachada de otro claro, color totalmente. Que no está permitido o, claro. o que la del vecino. Exactamente. O remodelar tu fachada. Bueno, sí. en este caso... Yo en mi casa, digamos, en donde yo vivo, en la propiedad donde yo vivo, hasta los toldos, todo tiene que ser el mismo color. No puedes claro. salirte del diseño general del edificio, sí. ¿no? O sea. Supongo también que en relación a España con Pakistán, en este caso, España le interesa vender una imagen y potencia en base a eso y vende una imagen, pero también podemos decir que en Pakistán, por ejemplo, no hay los recursos que puede haber aquí. Claro. O sea, es un país que está más bien sumido en precariedad, que entonces a lo mejor no se puede permitir, ¿no? Claro. Yo creo que también esto es un encanto, esta parte muy transparente de ser, también es algo que vende. Yo veo las calles y así como sí. está pintando y la verdad que me despierta cierto interés. La verdad que sí. Están libres o liberados de esa presión, ¿no? De, claro. del aparentar o el de venderte algo, ¿no? Uh-huh. Y eso está muy bien, es verdad. Pinta, es como el Paseo de la Boca en Buenos Aires, ¿no? Que está, tú ves ahí todo un circo parece, pero bueno, es expresión de cada uno. Algo más para decirle sobre la gente y que puede en su momento ayudarte. Quizás son tan hospitalarios que llegan a agobiarte. Mm. O sea, es tanta la atención que te dan como visitante, como turista, que puede llegar a agobiarte porque todo el tiempo que... Imagínate que tú vas de visita a un lugar y enseguida te invita uno a su casa. Y quédate a comer a mi casa. Pero viene el otro y te dice, pues ven a la tarde y cena en mi casa. Y viene otro, pues quédate a dormir esta noche en mi casa. Y que te llevan tu maleta o tu mochila. O que todo el tiempo intentando agradarte, yo creo que tiene que ver con lo que hablamos en principio, ¿no? Con su religión. Y como que te ven como un enviado, como que vienes de parte de... Entonces, ese afán de querer agradarte un poco... agobia y un poco tenemos que saber que tenemos que armarnos un poco de paciencia si vamos a Pakistán y decir, bueno, calmarnos y decir, pues, es su cultura, yo estoy en su lugar y no ellos en el mío, entonces yo claro. me tengo que amoldar, tengo que, si eres odioso o ansioso, te calmas, te tomas ahí un té y dices, vale, pues lo que dure mi visita aquí me calmaré y aceptaré su cultura tal cual es. Bueno, ahora vamos a hablar, o quería hablarle, acerca de sus costumbres o sus ritos o lo que normalmente hacen como sociedad.
quería encontrar algo que nos hablara en todos los lenguajes que se hablara, y también que en este caso lo que voy a hablar da mucho que hablar también en lo negativo. ¿De qué estamos hablando? Del matrimonio. No es que el matrimonio sea negativo, ojo, no estoy diciendo eso. Pero sí es verdad que en esta cultura particularmente tiene algunos puntos que no son, ¿cómo decirlo?, moralmente positivos, ¿no? Bueno, primero empezar hablando de las formas y de las tradiciones en el matrimonio. La primera que voy a hablarles es algo muy normal y muy común para todos nosotros, que se hace, yo creo, que en todas las culturas, que es firmar un contrato que se llama nikah, que se trata de un documento que se firma delante de dos o tres testigos. Esto establece que la pareja está legalmente casada. Uh-huh. Pero antes de esto, previo a esto, hay otro rito que se llama Mayun o Lagan. Tiene estos dos nombres. ¿En qué consiste esto? En que la mujer que va a casarse se aparta en una habitación aislada en su casa y pasa ahí 3 días previos a firmar este contrato. Ahí haciéndose sus tratamientos de belleza y arreglándose y preparándose para lo que va a ser el matrimonio. Antes, el día antes de firmar este contrato, hay otro rito que se llama Mendí, que se trata de que se pintan las manos, y ahí tenemos algunas imágenes, se pintan las manos y los pies con henna. Henna es un tipo de pintura que parece tatuado y con textura, que ahí tenemos en imágenes, ya mis compañeros la pondrán. Y lo hacen como adorno y como forma de belleza. La verdad que son muy, muy bonitos. Y después, bueno, de la ceremonia, después de esto, firman ese contrato, luego tienen la ceremonia, donde es muy común y normal que cada uno de los invitados le diga algunas palabras a los que se van a casar. Buenos deseos y palabras bonitas. Eso en cuanto a los ritos del matrimonio. Ahí pueden variar según la etnia que sean o según el estado, la ciudad donde vienen. Mm. La verdad es que hay otros ritos que se hacen también, pero por cuestiones de tiempo agarré los más vistosos y los más bonitos. Mira, ahí vemos las imágenes de los pies y de las manos pintadas. La verdad es que hacen unos diseños impresionantes. Wow. Y eso es como forma de belleza. La verdad que yo he visto por ahí en la calle alguna mujer que lleva sus manos pintadas o los pies. Yo decía, ¿por qué se los pintarán? ¿O por qué? ¿A qué se debe? Pero bueno, ahí me he sacado la duda. ¿Qué tiene el matrimonio en Pakistán? Su lado negativo, que hoy en día muchas ONG y muchas organizaciones están protestando en contra de esto, que es el matrimonio arreglado. Porque más allá de ser una unión entre un hombre y una mujer, también tradicionalmente es una unión entre familias. Tú no te casas con tu esposa, sino que te casas sí con tu esposa, pero también con toda la familia de atrás. ¿Qué problema? ¿Cuál es el mayor problema de esto? Es verdad, porque uno dice... Uno elige a la esposa, pero no a los familiares. Claro. En este caso, tú eliges a la esposa y a los familiares. Te viene todo en el mismo combo. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchos matrimonios son por conveniencia. Muchos matrimonios son por arreglos entre familias. Quizá un hombre, un patriarca, le debe algo a otro y dice, oye, mira, te debo tanto. Pues mira, mi hija, que se case con tu hijo y aquí cerramos el trato. Claro. Y eso es algo... vamos, que nosotros en nuestras culturas lo vemos de esa manera y se nos vuela la cabeza por eso. Claro. ¿Cómo puede ser esto? Pero en esta cultura es normal y al día de hoy tú dices, estamos a 2022 y esto es posible, pues en Pakistán es normal y la tradición es que los matrimonios se han arreglado. Incluso hay casos que ni siquiera se conocen.
Wow. Las personas se conocen, el matrimonio se conoce. Es terrible hacer eso. El día en que van a casarse. Y esto, bueno, desata un sinfín de tragedias en esto, ¿no? Leía noticias de mujeres que se suicidan, o inclusive en los dos casos, un hombre y una mujer que se suicidan antes del matrimonio. Porque, claro, imagínate tú compartir tu vida con alguien que ni siquiera conoces, claro, y que no amas, por más que lo conozcas, no lo amas, claro, porque es algo arreglado. Y encima, si después cuando lo conoces, ¿no? Es lo que es, ¿no? Claro, o sea, encima que lo ve y luego dices, no, madre mía, ¿no? Fuese lindo, por lo menos. Pero es trae muchas cosas, esta parte de la cultura, muchas cosas de que hablar, ni mencionar los casamientos que se tienen los adultos, hombres adultos, con niñas menores de edad. Wow. Que es algo que cuesta hablarlo, cuesta decirlo, pero es una realidad. Sí. Y es una de las luchas más fuertes que se está teniendo hoy en día contra esta tradición, ¿no? De obligar a niñas menores de edad a casarse y a formar una familia. También en cuanto a esto, al matrimonio, y en cuanto a la pareja, al hombre y la mujer, no tienen el hombre los derechos, mejor dicho, al revés, la mujer no tiene los derechos que el hombre tiene. Entonces, la mujer pasa a ser un objeto de intercambio, como hablamos recién, ¿no? Algo de que yo te debo algo, o arreglamos, o yo quiero pertenecer a tu familia, entonces intercambiamos la mujer y se lo doy a tu hijo. Entonces, eso es lo negativo que encontramos dentro de la cultura, una de las cosas negativas que encontramos dentro de la cultura y de las personas. Uh-huh. Y eso es lo que traigo acerca de la cultura y personas de Pakistán. Bueno, ¿qué comemos en Pakistán? Que ya tanto de recorrer y de visitar ya me entró hambre. Debido a que el 95% de las personas en Pakistán son musulmanes, profesan la religión musulmana, no comen, o sea, tienen dos costumbres que la llevan no solamente en Pakistán, sino cualquier musulmán fuera de allí también la lleva, que son el no comer cerdo, por eso es que es muy común el pollo, el pavo, es un animal inmundo, la res, carne de res, esos son las carnes básicas. Y otra cosa en cuanto a la alimentación es que tienen el mes del Ramadán, que es una vez al año, que durante 40 días hacen un ayuno. Uh-huh. Que eso, claro, si vas allí, tienes que saber que si vas en la época del Ramadán, son ayunos desde que sale el sol hasta que se pone. Uh-huh. Hace un tiempo hablaba con un compañero de trabajo que no es de Pakistán, pero es musulmán, y habla del tema de del Ramadán. Es algo que, claro, hacen un ayuno desde que sale el sol hasta que se pone, pero durante ese mes, todas las noches, en cuanto se pone el sol, abren ferias, comidas, y se arman unas fiestas durante la noche. Claro, y durante el día duermen, así que no tienen hambre. Así cualquier día, así cualquiera ayuna, ¿no? Así cualquiera ayuna. Claro está, y vamos a decirlo, que claro, están las personas que lo hacen por tradición, como aquí, como los católicos, ¿no? O el cristianismo que festeja la Pascua, que lo hace por tradición. Claro. Y está el que lo hace de corazón, y el que lo hace porque realmente lo cree. Así también en este caso. Están los que hacen sus ayunos a conciencia, y están los que lo hacen para juntar hambre para la noche. Entonces, en cuanto a eso, la alimentación. Ahora bien, las comidas allí son muy condimentadas y tienen condimentos básicos y muy marcados, que voy a leer algunos de ellos. Las especias, por ejemplo, el curry es muy normal allí en Pakistán. Y las especias más comunes son, voy a nombrarlas, el chile en polvo, el cúrcuma, el ajo, el pimentón, la pimienta negra y roja, las semillas de comino, el laurel, el cilantro, el cardamomo, los clavos de olor, el jengibre,
la canela, el azafrán, la nuez moscada y las semillas de amapola, entre otras. Estos son los condimentos básicos del día a día, del día cotidiano. Ajá. A mí esto me parece un montón, porque yo más de la pimienta y el ajo no usamos en casa, ¿no? Claro, claro. Pero, y de ahí está, es que las comidas estas asiáticas son muy condimentadas y llevan muchos aromas, mucho color. No sé yo cómo me llevaría, porque soy con los sabores así muy fuertes, no soy muy amigo. Así que no sé cómo me iría el comer allí. Otra de las características es que para marinar las carnes usan mucho yogur. El yogur neutro lo usan para marinar la carne. Yo también la mezcla esa de yogur y lo salado. Está bien que, claro, el yogur neutro no tiene un sabor, pero no, en lo personal no sé ustedes cómo lo llevan ese tema, ¿no? De las mezclas. No. Pero yo soy más clásico. A mí la carne con sal y punto bien. Y ya bueno, está. Entonces mira, tú te tienes que ir al norte, porque dice, las comidas en el sur de Pakistán son más exóticas y muy condimentadas, que es lo que yo hablaba, no soy mucho de lo condimentado. Mientras que en el norte a menudo se sirven carne a la parrilla como plato principal. O sea, carne, sal y ya está. Bueno, listo, ahí vamos entonces. Y entonces tenemos que irnos al norte de Pakistán. Okay. Al norte vamos con un asadito. Y bueno, y como acompañamiento se usa mucho lo que es arroz, uh-huh. Como para acompañar, ¿no?, la carne y el arroz. Así que yo creo que miré para ese lado. Entonces, no podemos irnos a casa, no podemos terminar este viaje y después de comer sin un buen postre. ¿Ah, sí? La verdad que postres allí hay innumerables, hay muchísimos, y los dulces de allí son muy variados, ya había muchos. Wow. Pero me quedé con uno que visualmente fue el que más me agradó. No sé en su sabor, pero a ver, los ingredientes me gustan mucho. Ahí mi compañero ya lo pondrán. Se llama faluda, o mejor acorde con su pronunciación, faluda, con acento en la última. Es una bebida refrescante, muy típica de allí, que se sirve, puedes conseguir en heladería, en restaurantes, en hoteles, pero también se sirve en la calle. ¿De qué se trata este postre? Se elabora con una mezcla de leche, fideos vermicelli, que vendrían a ser una especie de lo que nosotros, a ver, visualmente, como lo que conocemos como el fideo cabello de ángel, uh-huh. es muy similar. Fideos vermicelli, semillas de albahaca, tutti frutti y azúcar. Es una mezcla y helado también lleva. Claro, todo esto con helado. Uh-huh. O sea, vendría a ser una bebida refrescante que tiene algunos condimentos. Algunos le echan también leche condensada. Uh-huh. Y bueno, la verdad que es muy refrescante, dulce y se ve además muy apetecible. Uh-huh. Así que bueno, los dejo con este postre y claro, espero que le haya quedado un buen sabor de boca. Perfecto. Después de todo esto. Claro. Muy bien, vamos a ir a Pakistán a comer postre. Entonces. Tiene muy buena pinta el postre. A comer carne y a comer postre, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Muy bien, Javi, muchas gracias por ese paseo también que nos has hecho dar por, digamos, los habitantes de Pakistán. Y ahora ya en esta última sesión vamos a ver un poquito el tema de la situación religiosa en Pakistán, ¿no? Y deciros, como ya lo decíamos al principio, Pakistán es el único país que se ha creado en el nombre del Islam. La idea de Pakistán, que había recibido un abrumador apoyo popular entre los musulmanes indios, especialmente aquellos que las provincias de la India británica, donde los musulmanes eran minorías, ¿no?, como las Provincias Unidas, entonces ahí es donde, ya como un poquito lo estuvo explicando Ronald, ¿no?, es como que se crea Pakistán como un lugar especial para los musulmanes, ¿no? Entonces, digamos, es como que querían unir a los musulmanes del mundo bajo la bandera del Islam, ¿no? Así que ese fue un poquito
digamos, la visión con lo cual se funda Pakistán, ¿no? Entonces, la religión del Estado en Pakistán es el Islam. Y aquí una cosa muy interesante para tener en cuenta, y es que la libertad religiosa está garantizada por la Constitución en Pakistán. O sea, la Constitución pakistaní, digamos, brega por la libertad religiosa. Y digamos, y otorga a todos los ciudadanos los derechos a profesar, practicar y propagar su religión con sujeción a la ley, el orden público y la moralidad. Así que esas son las condiciones, pero en cierta manera, si miramos la Constitución, estamos hablando de un país, digamos, que es libre en cuanto a la profesión religiosa. Y como decíamos, la mayoría, aquí vamos a dar algunos porcentajes en cuanto a las distintas religiones que hay allí. La mayoría de los pakistaníes son musulmanes, más o menos es el 96,47% aproximadamente, seguido de los hindúes, que es el 2,14%. Y cristianos, bueno, son distintos informes hay en cuanto a los cristianos. Aquí hay de 1,27, otros dicen 1,90, bueno, etcétera. Más o menos es el porcentaje. Se calcula más o menos alrededor de unos 4 millones de cristianos en Pakistán, ¿no? Claro, frente a los 230 y pico de millones, que no son prácticamente nada, ¿no? Pero 4 millones son 4 millones, ¿no? Ojalá lo tuviéramos aquí en España. También hay personas en Pakistán que siguen otras religiones, como por ejemplo el sijismo, el budismo, el jainismo y la minoría parsi, que sigue el zoroastrismo. El pueblo Kalash mantiene una identidad y religión única dentro de lo que es Pakistán. El hinduismo se asocia principalmente con los sindhis, y Pakistán alberga eventos muy importantes como la peregrinación Ingaj Yatra. O sea, es una peregrinación muy famosa a nivel mundial que lo realizan los hindúes justamente allí en Pakistán. Los templos hindúes se pueden encontrar prácticamente en la ciudad de Sindhi, por todas partes, donde el Dharma ocupa un lugar destacado. Muchos hindúes en Pakistán se quejan de la perspectiva de la violencia religiosa contra ellos. O sea, hay mucha violencia religiosa en contra de los hindúes, y muchos de ellos han emigrado a la India o al extranjero. Además, algunos pakistaníes podemos encontrar que no profesan ninguna religión, como por ejemplo los ateos y los agnósticos en Pakistán. Por ejemplo, se calculan más o menos que alrededor del 0,5% de la población se dicen que son ateos o agnósticos, o sea que no tienen ningún tipo de religión, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiero comentar, que a pesar de que en Pakistán, de acuerdo a la Constitución, hay libertad para todo tipo de expresiones religiosas, y eso está apoyado y respaldado por el gobierno, pero a la hora de la verdad, todos aquellos que no son musulmanes en Pakistán no la pasan bien. No la pasan bien por los extremistas, ¿no? Aquellos musulmanes extremistas religiosos que se levantan, bueno, lo miran a todos los que no son pakistaníes como herejes, ¿no? Y entonces están estos extremistas y también están los terroristas, ¿no? Mm. Hay algunos que cometen actos de terror contra, digamos, los que son de otras religiones, y tenemos nosotros casos y datos con respecto a los cristianos, ¿no? Por ejemplo, los católicos en Pakistán, saqué justo una información de algunos que contaban de que justamente ahora, después de la pandemia, hicieron una,
una, digamos, festejando la Navidad, hicieron, digamos, como un como una procesión al aire libre, y la verdad que él ha tenido que intervenir la policía enviada por el gobierno y todo eso para protegerles, ¿no?, de aquellos que le agredían. Dice, por ejemplo, decían los católicos, dice, nos insultan por la calle, pero nuestro ejemplo y lo que predicamos les duele. Por ejemplo, sacerdotes, monjas y fieles celebran la Navidad bajo la protección de 6.000 policías desplegados por el gobierno para garantizar la seguridad entre la amenaza islamita. Yo no sé, tenemos ahí alguna imagen también con respecto a esta manifestación de, digamos, este festejo de la Navidad por la Iglesia Católica. Y ahí, fijaos, 6.000 policías tuvieron que estar desplegados ahí para hacer la cobertura, para que no sean, digamos, atacados, ¿no? Y después, bueno, vamos a dar aquí algunas estadísticas, un poquito cómo es la vida, lo que le toca vivir a un cristiano allí en Pakistán. Esta información la saqué del Ministerio Puertas Abiertas, que sabéis que Puertas Abiertas es un ministerio que trabaja con la iglesia perseguida en todas partes del mundo donde la iglesia está siendo perseguida. La verdad que es un ministerio por el cual deberíamos orar y de alguna manera apoyar también, porque ellos están muy pendientes de nuestros hermanos que sufren por causa de su fe. Entonces, nos dicen aquí esta información del Ministerio Puertas Abiertas de que en Pakistán hay algo más de 4 millones de cristianos, ¿no?, frente a una población de aproximadamente 212 millones. Los hombres cristianos en Pakistán, fijaos, esto es algo muy importante que lo veamos, viven bajo un temor constante a las acusaciones de blasfemia, la destrucción de propiedades, el encarcelamiento también, las palizas y la ejecución. También hay informes de niños cristianos sujetos a abuso sexual. Los hombres cristianos a menudo se ven obligados a aceptar trabajos de menores categorías y se les considera impuros. Lo que se conoce como churra es una palabra despectiva que significa inmundo. Y si bien existe una clase media cristiana en la que no todos tienen trabajos de categoría inferior, la descripción y la inferioridad social son omnipresentes. Los hombres y los niños también pueden ser puestos en ciclos de trabajo forzosos, típicamente en fábricas de ladrillos. Y bueno, hay algo que, digamos, que ha cambiado durante este año, porque este año de pandemia fue un año bastante especial también para todo el mundo. La persecución dice que se ha mantenido en Pakistán este año. La violencia contra los cristianos por razones de fe continúa en niveles extremos, pero la discriminación y la presión son experiencias diarias para los cristianos de todo el país. La pandemia del COVID-19 condujo a una campaña en la que islamistas de línea dura vincularon la ayuda alimentaria cristiana a las nuevas conversiones. Así, los trabajadores de hospitales cristianos fueron enviados a salas de COVID-19 sin equipo de protección, fijaos, ya que se los considera prescindible. Los cristianos pueden ser objeto de burlas por llevar un collar con una cruz. Las acusaciones de blasfemia pueden ocurrir en publicaciones de Facebook y dar lugares también a violentas represalias por parte de la turba. Cualquier persona que se convierta del Islam es vista como un apóstata. Así que, ¿quiénes son los más vulnerables a la persecución? Dado que la mayoría de los cristianos viven en la provincia de Punjab, allí se producen muchos incidentes de persecución, discriminación e intolerancia. Sin embargo, junto a Punjab, la provincia de Sindh también es conocida por ser una zona liberada para el trabajo en régimen de servidumbre, realidad que también afecta a muchos cristianos. Todos los cristianos en Pakistán son víctimas potenciales de abuso y discriminación, pero cualquiera que sea sorprendido en el caso de convertirse del Islam al cristianismo sufre la peor parte de la persecución en Pakistán. Incluso las iglesias establecidas están bajo presión y vigilancia del gobierno.
Bueno, después hablan también cómo sufren las mujeres y niñas cristianas son particularmente vulnerables en Pakistán. Los informes indican que por años cientos de mujeres son secuestradas, violadas, obligadas a casarse con su secuestrador y convertidas a la fuerza. Estos matrimonios se utilizan para ubicar a las niñas menores más allá de los medios legales disponibles para los padres. Este es un punto de presión altamente utilizado y estratégicamente dirigido contra las comunidades religiosas minoritarias, ¿no? Bueno, también ahí esta noticia nos cuenta el caso de Arzo. Dice, conoce a Arzo, una niña pakistaní que fue secuestrada a los 13 años, obligada a convertirse al Islam y a casarse con su secuestrador. Esto fue una noticia también que se ha conocido de una forma tremenda, ¿no? Así que bueno, más o menos ese es el panorama. Lo que sí tenemos que decir es que en Pakistán, concluyendo, es que hay en cierta manera libertad religiosa de parte del Estado, de parte de la Constitución. Pero dentro de lo que son los musulmanes, están los musulmanes que viven, vamos a decir, su islamismo de una forma pacífica, de una forma moderada, como nos hablaba Javier, gente que es muy, digamos, muy hospedadora y que tratan bien a la gente porque el Corán se los demanda, pero también están en esa otra parte religiosa, extremista, que estos son los que realmente cometen todos estos actos que van, actos violentos en contra de aquellos que no son musulmanes. Muy bien, tenemos que terminar orando por Pakistán, ¿no? Para que Dios bendiga esta tierra, bendiga esta nación y realmente pueda el Señor obrar a favor de este país, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Ministerio de Puertas Abiertas nos sugiere orar por los creyentes que están realizando trabajos peligrosos e insalubres para que Dios los mantenga saludables y seguros a pesar de sus condiciones laborables. Ora por toda la comunidad cristiana de Pakistán para que se animen y se mantengan alejados del agotamiento y la desesperación. Y también orar por el gobierno y los líderes religiosos de Pakistán. Pide que Dios ablande los corazones de las personas a cargo y que extiendan una mano abierta a los cristianos pakistaníes y permitan que diferentes religiones adoren pacíficamente y vivan su fe en Pakistán. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este país que hemos podido visitar en este programa. Señor, un país que tiene sus encantos, como hemos contado, lugares muy hermosos para visitar. También una parte de sus habitantes son personas amables, cordiales, pero Señor, en cuanto a tu obra, en cuanto al cristianismo, en cuanto al avance de la fe cristiana, podemos ver que hay tantas luchas, hay tanta persecución. Oramos por Pakistán, Señor, para que se frene la violencia en contra de tus hijos, en contra de todos aquellos que profesan la religión cristiana. Te pedimos, Señor, para que tú les des la fuerza a nuestros hermanos en ese país, para que puedan prevalecer en la fe, que puedan seguir adelante, que todos aquellos que se conviertan al cristianismo no sean perseguidos, sino que todos los nuevos convertidos puedan vivir su fe con toda libertad, Señor. Ponemos delante de ti este pedido que nos hacía Puertas Abiertas. Haz que de Pakistán, que tú toques las autoridades y a los líderes religiosos, Señor, para que haya una apertura y para que haya paz en esta nación, para que se pueda vivir el cristianismo y se pueda vivir con toda libertad. Padre, ponemos delante de ti esta nación para que tú la bendigas y para que en Pakistán todos los pakistaníes te conozcan a ti, Señor. Que tú puedas revelarte a su vida y que en este tiempo muchos puedan llegar a ser salvos. Padre, lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, se nos ha ido el tiempo, como siempre digo, como el agua entre los dedos, ¿no? Así que nos tenemos que marchar. Quiero dar las gracias aquí a mis compañeros. Gracias, Roland,
Ronaldo, por tu tiempo. Gracias también, Javier. Gracias por vuestra participación en el programa. Y bueno, y quiero agradecer también a todos aquellos que nos han sintonizado, que nos han acompañado en este viaje. Espero que lo hayas pasado bien y que todas estas informaciones que hemos traído realmente te sirvan para tener un conocimiento más amplio de Pakistán. Y a ver si puedes sacarte un pasaje para ir a conocer esta tierra de una forma personal. Nada más de mi parte, te mando un fuerte abrazo y deseo que Dios te bendiga. Way, even in my head.